Buenas noches, Dios les bendiga. Good evening, God bless you. Hoy es domingo, 30 de mayo. Today is Sunday, May 30th. Y vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de San Lucas, capítulo 6, versículo 35. Today we're going to be sharing the word of God in Luke chapter 6, verse 35. Amen. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice: Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque él es benigno para con los ingratos y malos. The word of God is read in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Spirit. And it says, "But love your enemies, do good to them and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, and you will be sons of the most high, because he is kind to the to the ungrateful and, and to the wicked." Amen. Uh being kind to our enemies is not something that we want to do. Uh, Especially, you know, because they mistreat us, they are not <laughs> very nice, they're hateful towards us. Uh, however, the Lord is asking us to love them. And you may think that's crazy, but it's not impossible to love your enemies. Um, especially for one in Christ, it should be something uh, in us already that wants to do the will of god therefore we are going to as hard as it may be love our enemies pray for them do good unto them not expecting anything in return we're not going to do it because of what we can benefit from doing it to them right but because god will reward us amen uh sir um Amar a nuestros enemigos no es algo que uno quiere hacer, ¿verdad? Simplemente eh, no está en, en nuestra naturaleza querer, ¿verdad? Amar a, aquel, a aquella persona que nos odia o que nos ha tratado mal, que nos ha criticado, nos ha juzgado, ¿verdad? Eh, no necesariamente está en nosotros, ¿verdad? el querer amarlos, amén. Sin embargo, Dios nos pide que amemos a nuestros enemigos y uno pensará, ¿verdad?, que estamos locos, ¿verdad?, eh, si nosotros eh, decidimos amar a nuestros enemigos, amén. Um, pero no es imposible para el creyente, ¿verdad?, especialmente el creyente que... Uh, se somete a Dios y a la voluntad de Dios y si el Señor pide de nosotros que amemos a nuestros enemigos, eso es lo que tenemos que hacer, amar a nuestros enemigos, amén. Gloria a Dios, voy a compartir lo que dice el devocional. I'm going to share what the devotional says. Amen it says Jesus focused much of his teaching on relationships. Jesús se enfocaba mucho en sus enseñanzas en referencia a las relaciones. Be kind to your enemies. Sé bueno con tus enemigos. He said, love them. Él dijo, ámalos. Help them in any way you can. Ayúdales en cualquier manera que tú puedas. Don't worry about getting even with people who hurt you. No te preocupes de vengarte de las personas que te han lastimado. Be even kinder and more helpful to them than you are to your friends. Sea aún más bueno con ellos y más ayudado um, de, con más ganas de ayudarlos a ellos que a tus amistades. Why? Por qué? Anyone can be nice to their friends. Cualquier persona puede ser buenos con sus amistades. A God follower will go the extra mile and be kind to their enemies too. Pero un seguidor de Dios uh, tomaría una milla extra y sería bueno con sus enemigos también. Amen. So, the title of this devotional is relationships. El, el título de este devocional es Relaciones. Amen. Uh, nuestro, el Señor Jesucristo se enfocaba mucho en las relaciones. El Señor Jesucristo se mucho en las Es lo que este devocional dice. I Amén. Mean, entonces, es importante, ¿verdad?, para Dios que amemos a nuestros enemigos. Y si nosotros sinceramente amamos a Dios y queremos hacer la voluntad del Señor, es necesario, ¿verdad?, eh, perdonar. Y tener buenas relaciones con todos, con nuestras amistades, con nuestros familiares y con nuestros enemigos. Amen. Uh, so God focused a lot on relationships. So uh for anyone who loves the Lord and truly wants to do the will of God, then we will love our enemies. You know, we have to learn to forgive and to love everyone, our family, our friends. Our enemies, everybody, amen. And it's possible if you truly love the Lord. Eso es todo hermanos. Pasen una linda noche. Dios me los bendiga grandemente. Y los amo en el amor de Cristo. That's all for today. God bless you all. Have a good night. And I love you in Jesus' name. Amen.